¿Qué pasó, mis cracks? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén teniendo un día excelente. En esta ocasión tenemos la oportunidad de mostrarles un auto muy pequeño, pero hermoso. Es muy raro ver que este tipo de carros los modifiquen, ya que siempre los mantienen casi en su forma original. Tenemos la oportunidad de presentarles al bonito Pánfilo. Un Smart modelo 2009. Es para dos personas nada más. Es el bien conocido Fortwo. Viene siendo la versión Passion Cabriolet, el cual tiene todo el toldo completo, prácticamente se le quita. Es lo que nosotros siempre les hemos mencionado. A los autos en sí ni siquiera hay que hacerles realmente gran cosa. De por sí son bonitos, nada más con uno que otro detalle bien hecho. Y lucen así, como podrán ver ustedes. Este auto es muy chiquito. Mide 2 metros con 67 centímetros de largo, 1.60 de ancho y 1.58 de altura. Bueno, y hablando un poquito de la marca Smart, a pesar de que también significa inteligente, son las siglas de Swatch, Mercedes y el final que viene siendo Art, porque fue una colaboración entre Mercedes-Benz y los relojes Swatch. El emblema viene siendo la tipografía de la marca Swatch y el triangulito que va apuntando hacia adelante, se podría decir, como para ir hacia el frente. Tiene un frente muy chatito, obviamente este auto es pequeñito, pero muy bonito. La verdad, todas sus piezas son de plástico, lo cual también le da un punto a su favor, hasta incluso porque es difícil que le den lleguecitos y que se le queden marcados los piquetes o ciertos golpes, a menos que ya de plano se despostille la pintura o se rompa la pieza. Aquí abajo tiene unas pequeñas manijitas que liberan lo que viene siendo la tapa. Esta es su tapita, su cofre, el cual lo puedes poner aquí por si le tienes que rellenar líquidos o cualquier cosa que quieras revisar de ese tipo de fluidos. Aquí, como podemos ver, tenemos el depósito de líquido de frenos, anticongelante y pues demás líquidos que hagan falta, como el de limpiar parabrisas. Desde aquí podemos ir viendo cómo está en excelentes condiciones, ya que solamente cuenta con 30 mil kilómetros originales. De igual forma, el cofre se lo ponemos como se lo quitamos y aquí le cerramos sus patitas. Podemos empezar a notar los faros, que tienen una forma muy bonita. En este caso le pusieron unas cejitas aquí del mismo color de la carrocería. Cuentan ya con sistema de lupa, con xenón. Sus bonitos faritos aquí de niebla muy ocultos. Realmente hasta se pierden un poquito con la parrilla inferior. Y trae un lip en color rojo, lo cual lo hace destacar muchísimo del demás resto del auto, que es en color plata. Contamos con unos rines de 17 pulgadas, marca Bertini GT, y en este caso es de 4 birlos. Los Smart vienen siendo de 3 birlos. Aquí se le hizo una adaptación para que pudiera portar estos bonitos rines de 4 birlos. Cuenta con frenos de disco adelante solamente, atrás de tambor, ya que todos los Smart salieron de esa forma. Solamente hasta la siguiente generación ya sacaron frenos de disco también atrás. Podemos ver aquí la versión que viene siendo Passion, y su antena sale aquí de este mismo triangulito. Al abrir la puerta podemos ver que tiene una forma como tipo parecida a un ala, ya que no cuenta con su marco y esta parte del vidrio se queda fija. La puerta es bastante amplia también y tiene una línea muy bonita aquí en el centro, la cual llega hasta la terminación con el cuartito lateral. Este auto también cuenta con la película Baby Blue. El monocasco del auto, sí, ese viene siendo muy rígido, hasta incluso tiene muchos puntos de seguridad para un auto tan pequeño. Incluso lo probaban hasta chocándolo con Mercedes-Benz mucho más grandes para probar esa confiabilidad de este auto. Todas las piezas plásticas lo que le ayuda bastante es a poder aprovechar un poco más esa potencia del motor y hacerlo más ligero para que corra obviamente mucho más. Aquí tiene una entrada de aire, la cual es funcional, ya que de este lado el motor trae el filtro de aire. Ya en la parte trasera podemos ver que tiene un par de calaveras de cada lado muy bonitas, como una tipo, parece como una gota de agua. Un sistema de escapes que le pusieron que hace sonar bastante bien este auto. Un difusor de aire muy bonito también que le complementa este auto para hacerlo más deportivo. Y una salida doble de escape. Aquí en la fascia, en la parte de arriba, tiene también unas entradas para refrigerar un poco más este motor. Al abrir la cajuelita podemos ver que es un espacio muy pequeñito que está aprovechado con el sistema neumático para la altura de la suspensión. Podemos ver que aquí en su toldo de lona tiene un alerón también con el stop. Y el quemacocos es de varias posiciones. La primera parte de la apertura la podemos hacer desde el control.
La segunda parte de la apertura del quemacocos sí la tenemos que hacer desde adentro. Aquí contamos también con una barra de refuerzo antivolcadura para darle mayor rigidez al cuerpo de este bonito auto. Y la tercera parte ya de prácticamente hacer cabrio este bonito auto es quitándole estos postes laterales. Apretando este botón, una vez empujas hacia arriba y ya la segunda vez lo liberas. Se le quita de ambos lados, igual le abres y tiene el espacio para poderlas colocar. Y así de esta forma ya tenemos el auto totalmente convertible y ya te puedes ir preciando para donde tú quieras. Esto que ven aquí en el centro del toldo viene siendo el rompevientos del quemacocos. Sí le da esa opción para que no se te meta todo el aire adentro. Está muy pequeñito y es muy curioso, la verdad. Este auto cuenta con bolsas de aire en la suspensión. Por eso exactamente ahorita está hasta el piso y se puede ver cómo se come la llanta completa. No olviden compartir este tipo de videos con amantes de los autos. Ya saben que nosotros nos dedicamos también a este mundo y lo hacemos con muchísima pasión. Lo importante para nosotros es poderles brindar algo que sea un momento de entretenimiento. Bueno, mis cracks, pues ya estamos en la parte interior de este hermoso Smart, del famoso Pánfilo. Es un espacio muy pequeño, muy reducido. Está muy juvenil, está muy fresco, tiene unos colores muy, muy prendidos. Tiene un estéreo de CD. Trae entrada auxiliar que está aquí en la parte de la guantera. No cuenta con volante de posiciones. Es fija la dirección y no es asistida. Debido al tamaño tan pequeño del auto, pues no necesitas como que una asistencia hidráulica. Tenemos un bonito tacómetro. Tenemos un reloj que son, pues, clásicos. Son como aditamento especial. Y la verdad le da una vista muy, muy deportiva a lo que es el tablero. También contamos con un indicador de la presión del aire, que es para la suspensión. El automóvil es estándar robótico. En este caso maneja lo que es clutch en la cuestión mecánica, pero tú le pones en una sola velocidad y ya solo el robot va haciendo los cambios. Hace un manejo rápido y eficiente. Tenemos un curioso cenicero que está lleno de dinero, por cierto. Tiene una forma muy peculiar. Todo el carro es curioso, no es la excepción del cenicero. En la parte central contamos con el sistema del aire acondicionado. Tiene unas perillas en forma vertical. En las viseras, esas son un poquito austeras. Nada más la visera del acompañante tiene un espejo de vanidad. No traen luz ninguno de los dos. De este lado tenemos un botón que es el nivelador de los faros. Y en esta perilla, mis cracks, manejamos lo que es las luces direccionales, altas, bajas. Y también tenemos la opción de una luz neblinera trasera. Muy curioso es su encendido, que está aquí frente al freno de mano. Aquí se introduce la llave y de aquí tienes acceso a abrir el switch y a poder poner en marcha el motor. También para todos aquellos que se pregunten dónde trae la batería este auto, ya que es muy pequeño, este lo tiene aquí abajo del pasajero. Quitan esta espuma y aquí adentro tenemos la energía. Y también aquí tiene la opción para poner cualquier tipo de herramienta para un cambio de llanta o algo así. Estos interiores, mis cracks, la verdad están muy fuera de lo común. En este caso vienen siendo como de tela. Los plásticos son un poco rígidos, pero sí le da otro aspecto fuera de lo normal. Las vestiduras, como les comentaba, se ven muy frescas y son muy cómodas. Los asientos son tipo cubo, te da una sujeción a la hora de sentarte que sientes que te abraza el asiento. Y la verdad eso se agradece porque, aunque bien no es un vehículo de súper alta velocidad, no tienes la sensación de que te vas moviendo de un lado a otro. En la parte de acá abajo tenemos poner alguna moneda o cualquier cosa y tenemos el control del quemacocos o del toldo panorámico, como le quieran llamar. Tenemos en la consola una especie como de rodillera que tiene aquí el control de los faros de niebla, el control de seguros y el control de las luces auxiliares. Y pues aquí tenemos el control que le da vida a esa suspensión de aire que sube y baja. Ahora sí que ya saben que es algo que es muy atractivo para todos nosotros que nos gustan los autos. Es una sensación increíble eso de verlo chaparrito el carrito. Y más que es un carro curioso. En la parte del lado derecho, arriba de la bolsa de aire, tenemos al gran Manolo, que se la pasa paseando y paseando en este pequeño auto. Pues ya venimos arriba de este hermoso carrito. Parece que venimos aquí en un juguete. Mucha gente habla de que Smart, como que tienen en mente de que no son autos muy confiables. Bueno, eso es lo que nos estaban comentando algunas personas. Pero la verdad es que sí se siente muy bien. Su caja, al ser robótica, hace los cambios precisos. En sí tiene un buen manejo. La verdad tiene de potencia sin ningún problema. Le pesas y jala duro. Por lo mismo de la relación peso-potencia. En general, muy bien. Incluso también la dirección, al no tener ningún tipo de asistencia, se siente súper suavecita en este auto. La sensación aquí de venir de pasajero es una sensación completamente fresona. Y a pesar de ser un auto tan pequeñito por fuera, honestamente por dentro te sientes muy amplio. Obviamente nada más es para dos personas, pero sin ningún problema cabemos aquí hasta
O sea, muy estirados, ¿no? Sí, completamente a tus anchas. Aquí puedes estirar las piernas. Si mides 2 metros, aquí cabes sin broncas. Ya si mides más de 2 metros, puedes sacar la cabeza para acá y ya. Hasta su sonido de máquina. La verdad, nuestro amigo David no, tiene un muy buen gusto y el escape se escucha de una manera impresionante. La verdad, tiene un sonido muy justo, no es ruidoso y sin embargo le da un aspecto muy deportivo. Es un auto muy fresón, la verdad. Honestamente, vas pasando por las calles y la gente también se te queda viendo, porque pues, es de por sí es curioso este tipo de autos y todavía con estas modificaciones pues, todavía se ve mucho más curioso. Un auto que roba miradas, la verdad te dan ganas de traerlo para arriba y para abajo porque pues no pasas desapercibido. Realmente lo luces en cada momento, aunque vayas nada más a la tienda, a las tortillas. La verdad es un carro que va a robar miradas. Si llegas a algún lugar, a algún evento, a algún restaurante y lo ponchas y lo dejas hasta el piso, uf, se ve hermoso este auto. Y hemos platicado con amigos que tienen Smart en este caso y la verdad nos han comentado que son carros muy buenos, como lo comentaba Mike. Simplemente es el temor muchas veces que tenemos a lo desconocido y como pensamos que son carros que realmente pues se ven muy finos, creemos que son carísimos y muchas veces no es así. Realmente sus carros no son latosos. El gasto más caro que podrías hacer es cambiar el clutch, que ronda, depende de dónde lo hagas, alrededor de 7,000 y 10,000 pesos. Y pues sí, también algo muy curioso es que al ser esta caja robótica, se te olvida a veces que hay un robotcito ahí meneando las velocidades por ti. Hasta incluso se siente como si uno mismo fuera haciendo el cambio, tal cual con un clutch y todo. También gracias al ser una máquina pequeñita pero con turbo, tiene una respuesta muy rápida de aceleración. La suspensión es una suspensión suave, a pesar de tener este auto los rines 17 y las bolsas de aire, aún así no deja de sentirse un buen confort. En estas experiencias que hemos tenido con estos pequeños autos, sistemas mecánicos, eléctricos y esos son muy buenos carros. Definitivamente estás pagando algo bueno. No te dejes llevar por la apariencia del costo. Yo creo que si tienes la tentación o has tenido la inquietud de tener un auto como este, pruébalo, no te vas a arrepentir. Es un carro que te va a sacar muchas sonrisas y pues como lo hemos practicado, Mike, yo creo que nos gusta mucho. Digo, estamos abiertos a cualquier auto, pero estos carros que te dan una sonrisa desde el momento en que volteas a verlo y te subes, realmente no tiene precio. O sea, lo que le puedas meter de mantenimiento lo vas a agradecer en el sentido de disfrutarlo. No por nada, al final de cuentas, deja de ser una submarca de Mercedes-Benz. Ya todos sabemos que Mercedes-Benz no se anda con jaladas. Hacen autos muy buenos y por lo mismo no se va a asociar con cualquier persona o con cualquier empresa para dañar su reputación. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Espero que les haya agradado este carrito. La verdad, nos quedamos con un buen sabor de boca. Nos fascina esto de los carros. Es un placer llevar este tipo de autos a ustedes. Realmente les agradecemos a David, a Carlos Carmona, la facilidad para poderles mostrar estos autos, que no siempre se tienen a la mano, pero pues aquí están para ustedes. Cualquier dato complementario que tengan de este auto, también se lo estaremos agradeciendo aquí en la caja de comentarios, ya saben. Y bueno, muchísimas gracias, mis cracks.